Chao, Patico. ¿Joseba? Sí, que tengo una reunión con los socios. Haga después. La quiero mucho, yo. Yo más. Bueno, hombre, Brenillo. ¿Cómo amaneció, patrón? Patrón, vinieron a buscar los dos señores. Yo no los anuncié esperando que usted saliera. O sea, ¿a mí? ¿Quiénes son? Buenos días, patrón. Don Pablo, mucho gusto. Leonel, comandante del MR-20, para servirle. Ya, pues, se nos metió la guerrilla a la casa. Mucho gusto. Norberto. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bien, pues, siga, comandante, y conversamos. ¿Cómo están, muchachos? Gracias, don Pablo. Hemos escuchado mucho de usted, la gente lo quiere, lo respeta, lo tiene como un líder cívico, alguien que salió de abajo y que ahora que está arriba no se olvida de su gente, de su esencia, de su clase. Eso nos parece muy, muy bonito, don Pablo. Muchísimas gracias, comandante. Yo comulgo muchísimo con el pensamiento marxista-leninista. La lucha de clases sociales, la desigualdad social y sobre todo la lucha por los derechos humanos de las personas son temas fundamentales y profundamente importantes para mí también. Qué bueno, don Pablo, que compartas ese pensamiento con nosotros, esa ideología. Bueno, también queremos aprovechar la oportunidad, don Pablo, para hacerle una pequeña petición, con todo respeto. Ah, no, sino lo que a ustedes les ofrezca, siempre y cuando no sea ni plata ni meterse a la piscina. Vea, hagamos esto. Yo les voy a colaborar. Pero sobre todo porque me parece muy importante que su grupo revolucionario entienda que yo, a pesar de ser un hombre supremamente rico, soy un hombre de izquierda. Y jamás, óigame muy bien, jamás un traidor de clase. Muchas gracias, don Pablo, pero no solamente era eso, también tenemos un planteamiento. ¿Cuánto necesitan? No, es una propuesta. Venga, Frenillo. Hágame un favor, mijo. Entreguémosle aquí a los compañeros, démosle $5,000 para su lucha social, que es muy importante. Muchas gracias. Creemos que Colombia requiere un cambio. Sí, es bien importante el cambio. Es un cambio que estamos pidiendo todos los ciudadanos de bien, un cambio profundo y sustancioso. Muchísimas gracias, señores. Permiso, comandante. Muchas gracias, don Pablo. Muy amable. ¿A nombre de quién pongo la plática, señores? Cuadre usted ahí.